Somebody put your hand back on your heart. Alguien vuelva a colocarse la mano en el corazón. Lift the other one up before the Father. La otra mano levante ante el Padre. Oh, I want your love, my God. Dígale, quiero tu amor, oh Dios. I want your honest, pure love. Tu amor puro y honesto. Regresaba sobre el trono. Manifest it right here. Manifiéstalo aquí. Oh, right here and now. Aquí y ahora. Right now. Right now. Right now. Manifest it. Está aquí por doquier. The Father's love. El amor del Padre. Surrounds me now. Me rodea ahora. The Father's love. El amor del Padre. It cleanses me. Ahora me limpia. It makes me whole. Me hace right sano. Here. Aquí. Manifest it now. Manifiéstalo ahora. Just return back to your seats. Si puede, regrese a su asiento. As you go, según va, tell somebody. Dígale a alguien. The love of God. Que el amor de Dios will manifest in our presence. Se va a manifestar en nuestra presencia. Heal, sanar. Cleanse, va a limpiar. Deliver, liberar. And set us free. Y nos va a hacer libres. For another height of worship. Para subir a otro nivel de adoración. For another height of His experience. Para subir a otro nivel con experiencia con él. And declare it will manifest now. Y declare esto se manifiesta ahora. Manifesta ahora. Manifest now. Glory to God. I'm Gloria a Dios. Yes, you are. What a presence. ¿Qué tal presencia? How many of you know? ¿Cuántos de ustedes saben? To be a worshipper. Que para ser adorador. You had to have heart surgery. Tiene que tener una cirugía del corazón. How many of you know? ¿Cuántos saben? To be a worshipper. Que para ser adorador. You are daily having heart surgery. A diario, pero a diario tiene que someterse a cirugía del corazón. How many of you are leaders in this place? ¿Cuántos de ustedes son líderes acá? That's the weakest amen and high. Mire qué amén más débil, a ver. How many of you are spiritual, mature men and women of God in leadership? Pregunto, ¿cuántos son hombres y mujeres maduros espirituales en liderazgo entre nosotros? A ver. Okay, time of death. Vamos a ver, hora de fallecimiento. How many of you? ¿Cuántos de ustedes? Are leaders. Son líderes. That lead your people. Que lidera son líderes de su pueblo. Into the presence of the living God. Y lo guían a la presencia de Dios. Where are you? ¿Dónde están ustedes? A ver. Leaders, can I talk to you for a moment? Líderes, ¿pudiera hablar con ustedes un momento? Every day. Cada día. We go through heart surgery. Pasamos nosotros por una operación del corazón. You might not feel that you're going through heart surgery. Puede que no se dé cuenta que está pasando por una cirugía. You may not feel like I'm dying and I'm laying things down. Puede que usted no sienta que está muriendo o que está dejando cosas a un lado. But to be a worshipper. Pero para ser un adorador. In this hour. En esta hora. You have to know the heart of God. Usted necesita conocer el corazón de Dios.
we're gonna start slow and warm up, right? Vamos a ir empezando de a poquitas y entonces vamos entrando más rápido. Turn and tell your neighbor. A ver, mira al vecino y dígale. The heart of a worshipper. El corazón del adorador. The heart of a worshipper. El corazón de un adorador. Our apostles have been speaking a lot on the heart. Nuestros apóstoles han estado hablando mucho acerca del corazón. And this morning, y esta mañana, the title of my message, mi mensaje se titula, is the heart of a worshipper. Es el corazón de un adorador. Turn with me. Vaya conmigo. I'm going to get straight to the word before I get too excited. Voy directo a la palabra antes de que me emocione demasiado. To Psalms 24. Vamos a Salmos capítulo 24. Some of you can almost repeat it word for word. Y algunos de ustedes casi se lo saben de memoria. But Psalms 24. Pero el Salmo 24. Verse 3 and verse 4. Versículos 3 y 4. Some of you have asked the question. Algunos se han hecho la pregunta. How do I walk in the realm of glory? ¿Cómo camino yo en el ámbito de gloria? How do I live in this realm? ¿Cómo puedo vivir en este ámbito? Is it a visitation? ¿Será una visitación? Does God just come and visit me? ¿Será que Dios solo va a venir a visitarme? Or is it a habitation? ¿O es que él viene a habitar? It's my lifestyle. ¿Será mi estilo de vida? I want to tell you. Yo le quiero decir. It's a lifestyle. Que es un estilo de vida. Whether you think it, feel it, pray it, fast it. Sea que usted lo piense, lo sienta, lo ayune o lo ore. Whether your people get up the next morning and praise you, oh bless pastor, bless prophet. Aunque el pueblo al próximo día le diga, ay bendiciones pastor, pastora, profeta. Whether they ignore you because you said truth that offends them. O sea que al otro día le ignore porque usted dijo verdades que a ellos les ofendió. Living in the presence of God is a lifestyle. Pero el vivir en la presencia de Dios es un estilo de vida. It is a discipline. Es una disciplina. Psalms 24. Salmos 24. I'm going to read it first and then you can read it afterwards. Yes, ma'am. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in the holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or any false gods. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas o dioses vanas. Psalms 51 and verse 10. Salmos 51, versículo 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Colossians 3 and verse 16. Colosenses 3, 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. I want to lay a foundation this morning. Quiero establecer esta mañana un fundamento. That to know the heart of God. Que para conocer el corazón de Dios. To continually be in fellowship with Him. Para estar en comunión continua con Él. Especially us as leaders. Especialmente nosotros como líderes. We need clean hands and a pure heart. Necesitamos manos limpias y un corazón limpio. Can I give you a visual this morning? ¿Me permite y le doy un ejemplo visual? Can you imagine King David? Imagínese usted al rey David. On one of his worst days. En uno de sus peores días. Can I talk to you leaders? ¿Puedo hablar con ustedes líderes? David's one of David's worst days, just one. Solamente uno de los malos que tuvo David. The nation had turned against him. Toda la nación vino en contra de él. They found out about all the sins that he had done in secret. Y descubrieron todos esos pecados que él había cometido en secreto. And plus they found out that God was no longer favorable with him. Y hasta cuenta se dieron que ya el favor de Dios no estaba sobre David. That was just one of his worst days. Y ese fue solamente uno de los malos días que él tuvo. His enemies, sus enemigos, knew, sabían, that he had lost favor with God. Que él había perdido favor ante Dios. Because his enemies were used to seeing, porque sus enemigos estaban acostumbrados a ver, smoke going up from the temple, que subía humo desde el templo, to show, so his enemies knew, entonces sus enemigos sabían, he was
making sacrifices to his God. Que él estaba de continuo haciendo sacrificios a su Dios. But what his enemies did not see, pero lo que no veían sus enemigos, was the fire coming down from heaven, era el fuego que descendía del cielo, to show, para demostrar, that God had accepted the sacrifice. Que Dios había aceptado esos sacrificios. That was just one of his worst days. Solamente fue eso uno de sus peores días. Never mind the people know that he's in the wrong. No, ni tomamos en cuenta que la gente se dio cuenta que él estaba mal. But his enemies also knew he was in the wrong. Sino también que sus enemigos sabían que él estaba mal. Have you had a bad day like that? ¿Ha tenido usted un día malo como ese? Just a few of you lift your hands. Solo unos cuantos levantaron la mano. But I can read faces, so it's wonderful. Pero puedo leerle el rostro, así que me doy cuenta que sí. That was just one of his worst days. Solo uno de sus peores días fue ese. But can I tell you a secret, leaders? Pero me permite compartirle un secreto, líderes. On his worst day, en su peor día, when the evidence was stacked against him, cuando toda la evidencia se amontonaba en su contra, he knew a secret. Él conocía un secreto. That moves the heart of his God. Uno que mueve el corazón de su Dios. He knew the secret. Conocía el secreto. No matter what state my life is in, que no importa la condición en la que esté mi vida, you can read my mail, puedes leerme mi correspondencia, and it may not look good, puede que lo que leas no te parezca bien, but I have a secret, pero tengo un secreto, that can move the heart of God, capaz de mover el corazón de Dios, change my day, diga mi día, and change the nation's day, y cambiar el día de la nación, because I know a secret, porque conozco un secreto, it has been my discipline. Hasta ha sido mi disciplina. From when I was a little boy, desde que yo era un niño pequeño. Now I'm a man. Ahora soy hombre. Now I'm a leader. Ahora soy líder. And I still know that secret. Y aún conozco ese secreto. Clean hands. Manos limpias. And a pure heart. Y un corazón puro. And a broken spirit. Y un espíritu quebrantado. God will not deny. Dios no va a rechazar. I'm going to say to this side. Se lo digo a este lado de acá. Clean hands. Manos limpias. And a pure heart. Corazón puro. And a broken spirit. Y un espíritu quebrantado. That I lay down before my God. Que pongo ante he mi Dios. Cannot deny. Eso él no lo rechaza. And on my worst day. Y en el peor día que tenga oh, yo. Come on. Vamos, iglesia. On my worst day, en el peor día que tenga I yo, have a discipline, tengo una disciplina that can change my day, que puede cambiarme el día a mí, and change my world, y cambiarme el mundo. Oh, glory to God. Oh, gloria sea a Dios. The secret. El secreto. Why does God want clean hands and a pure heart? ¿Por qué será que Dios quiere manos limpias, un corazón puro? Because I can dress up my temple. Porque este templo yo lo puedo adornar. I can make my temple look real good. Y puedo hacer que este templo luzca muy bonito. I can fix up my hair. Puedo arreglarme el cabello. Guys, this doesn't help you, but ladies. Varones, quizás esta parte no le ayude, pero a ver, damas. We can fix up the makeup. Nosotras nos podemos maquillar. Men of God, varones de Dios, you spritz, usted se echa colonia, spray, usted se echa así su gel, because you're a modern man, right? Porque usted es un hombre moderno, ¿verdad? So we can take care of the temple. Nosotros entonces podemos cuidar de este templo. And everybody can look at us. Y la gente nos mira. Ooh, you look good, sir. Oye, señor, pero qué bien se ve usted. And you say, yes, I do. Y usted dice, ay, sí, ¿verdad? Ma'am, you look wonderful in those colors. Señora, pero qué bonita se ve con esos colores. And you say, yes, I do. I love orange. Y me gusta ese color naranja, por cierto. You say, yes, usted diría, I do. Sí, que bien me veo a mí. We can sing the high praise. Y podemos cantar las altas alabanzas. And people will say, y la gente diría, you sound so good. Oye, pero qué bonito suena. But Jesus says, pero Jesús dice, your heart, tu corazón, is far from me. Está lejos de mí. With your lips you praise me. Con tus labios me adoras. But your heart, pero ese corazón, is far from me. Está lejos you de mí. You lay hands and the sick get healed. Impones manos, los enfermos se sanan. But your hands are not clean. Pero tus manos no están limpias so ante mí. God says. Entonces Dios dice, to the leaders of this day, a los líderes hoy día, I can expose your sin, yo puedo exponer tu pecado, and people can forgive your sin, y puede que la gente te perdone el but pecado, I need to change your heart, pero necesito cambiarte el corazón, I need to change the very core of who you are, necesito cambiar la esencia de quién eres.
Can I speak to you about the heart for a minute? ¿Me permiten hablarle acerca del corazón un momentito? I love talking about the heart. Me encanta hablar acerca del corazón. When a baby is in its mother's womb, cuando un bebé está en el vientre de su madre, that first trimester is very important. Ese primer trimestre es muy importante. Because that's where, porque es allí, the fetus, donde aquel feto, starts communicating with the mother. Comienza a comunicarse con su mamá. The miracle is taking place. Está ocurriendo un milagro. And in the first 7 days, y en los primeros 7 días, the gel that helps to protect the baby is born. Aquel gel que ayuda a proteger al bebé en el vientre se va formando. And between the 7th to the 14th day, y entre el día séptimo al día 14, the first organ that's created, el primer órgano que se le forma, is the heart. Es el corazón del bebé. And at 21 weeks, y ya cuando tiene 21 they semanas, can put an ultrasound, pueden tomar un ultrasonido, and not only see the baby, y no solamente ver al bebé, but for the first time, sino que por primera the vez, mother can hear, la mamá puede escuchar. And so, from that development onwards, y entonces el desarrollo desde ese punto en adelante, to the day you die, hasta el día que usted muera, your heart never misses a beat. Su corazón nunca deja de latir. Oh, hallelujah. Aleluya. But the greatest thing is, pero la cosa más maravillosa es, before the brain starts to form, que antes de que el cerebro comience a formarse, before we can even discover what gender it's going to be, aún antes de poder descubrir si va a ser varón o hembra, there is communication, ya hay comunicación, between the mother, entre la madre, and the child, y ese bebé, in that early stage of development, en esa temprana etapa de desarrollo. What am I saying to you? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? When God, cuando Dios, oh, Genesis 1:28. Oh, Génesis 1:28. Can you see this with me? ¿Puede mirar esto conmigo? And God, y Dios, took the time, se tomó el tiempo, to gather dirt, de tomar polvo de la tierra. He didn't just speak. No solamente habló. He took the time, se tomó el tiempo, to mold dirt, para formar ese polvo, to give it a form, para darle una forma, to give it a shape, para moldearlo. And when it had form and shape, cuando este ya estaba moldeado, tenía una he forma, breathed one breath. Él respiró un aliento. And those of you that love science, y a ustedes que les gusta la ciencia, every nerve, every tissue, every cell, every organ, todo nervio, todo tejido, todo órgano, toda célula, every personality trait, todo rasgo de su personalidad, the character of who you are going to be, el carácter de quién va a ser usted como persona, started with one breath, comenzó con un aliento, un soplo, into a form he called man, y lo sopló a un algo que llamó hombre, and in that breath, y en ese aliento, above all the organs that was formed and created, sobre todos los órganos que luego se formaron y se crearon, the heartbeat, el corazón latía, of the man, del hombre, connected to the heartbeat, conectado al latido, of his God, de su Dios. Hallelujah! Aleluya. And it didn't matter the fall came. Y no importaba cuando vino la caída. It didn't matter that things went wild. No importa que luego las cosas se descontrolaron. The connection. Porque esa conexión between God and man, entre Dios y el ser humano, was both spirit and natural. Fue tanto espíritu como natural. It was both spirit and truth. Era espíritu y verdad. It was both flesh and blood. Era carne y sangre. And a connection, y aquella conexión that has started, que ha comenzado, that now in the 21st century, que ahora en el siglo 21, in March 2013, en marzo del 2013, there's still a heartbeat, aún hay un latir del corazón que nos conecta source, a nuestra fuente, that gives us life, que nos da la vida, that gives us discipline, que nos da disciplina, that gives us character, que nos da carácter, that gives us purpose, que nos da propósito, that gives us mandates, que nos da mandatos. There's still a heartbeat, aún hay latir del corazón, the heart of God, que mueve el corazón de Dios. Can somebody say amen? ¿Podrá alguien decir amén aquí? David said, "Create in me." David dijo, crea en mí. A clean heart. Un corazón limpio.
Psalms 119. Salmo 119. And I can't remember what verse it is, but you all know this verse. Y no me recuerdo cuál será el verso, pero ustedes lo conocen. Thy word. Dice que tu palabra. Have I hid in my heart. Escondido en mi corazón. That I might not sin against thee. Para que no peque contra ti. Can I go another direction for one moment? ¿Me permite tomar otra dirección por solo un momento? Jeremiah. Jeremías. Was lamenting. Estaba lamentándose. He was crying before God. Lloraba ante Dios. Some of you know him as the weeping prophet. Algunos lo conocen como el profeta llorón. And he's crying over the condition of the nation Israel. Y él lloraba a causa de la condición de la nación de Israel. He's saying, God, will you have a people? Y decía él, Dios, tendrás tú un pueblo. These are backslidden. Esta gente están mal. They have turned to other idols. Se han virado a otros dioses. They have created other gods. Han creado otros ídolos y dioses. Will you have a people? ¿Será que vas a tener tú un pueblo? God says, y Dios responde, there's a day coming, viene el día, that they won't worship me because of tradition, que no me van a adorar por la tradición. The Hebrew men, los hombres hebreos, would bind the scriptures, ellos se amarraban las escrituras, to their left arm, a su brazo izquierdo, because they took the it to the degree, porque lo llevaban a ese grado, of keeping the word close to their hearts, de tener la palabra escrita físicamente cerca al corazón. But it was tradition. Pero aquello era tradición. And God said, y Dios dijo, I'm not gonna have a people, yo no tendré un pueblo, who are gonna be moved by tradition, que será movido por la tradición, be moved by culture, que sean movidos por cultura, be moved by gender, o movidos por ser hombre be o mujer, moved by restriction, que se muevan por restricción, I'm gonna have a people, sino que tendré un pueblo, where I will personally, que yo, take the pen of my spirit, personalmente tomé and write it on their hearts, el bolígrafo de mi espíritu voy a escribir. En su corazón. I'm not moved. No soy movido. By what you see of this generation. Por lo que puedas ver en esta generación. Leaders. Líderes. Hear me. Escúchenme. God. Dios. When he writes on your heart. Cuando él escribe sobre tu corazón. Your mama can't remove it. Su madre no se lo puede quitar. Your father can't remove it. Su padre no se lo puede your quitar. Your brothers and your sisters can't remove it. Sus hermanos y hermanas no your se lo pueden quitar. Your uncle may curse it, but he can't remove it. El tío lo puede maldecir. Cuando Dios escribe en las tablas del corazón, time el tiempo is your friend. Es su amigo. Time el tiempo is your friend. Pasa a ser su amigo. Because God doesn't reveal everything. Porque Dios no revela todo. Because you're sitting with a group of people that love you. Porque estás sentado entre un grupo de personas que te ama. God doesn't reveal everything. Dios no lo revela todo. Just because the lady behind you praises you. Solamente porque la señora que está detrás de usted le dice cosas bonitas y le alaba. He waits for the maturity of the time. Sino que le espera la madurez del tiempo. He waits for the maturity of your character. Espera la madurez del carácter suyo. He waits for the maturity in the trial. Espera la madurez en la tribulación. Are you with me, leaders? ¿Están conmigo, líderes? He waits for the maturity. Él espera la madurez. Of those who are around you. De aquellos que le rodean también. Why? ¿Por qué? Tradition. Tradición. Will kill. Mata. What God has put in your heart. Lo que Dios ha puesto en su corazón. Culture. La cultura. Will kill. Le mata. What God has put in your heart. Lo que Dios puso en su corazón. People around you, la gente que le rodea, who don't know who you are, que no saben quién ustedes, van a matar. What God has put in your heart, lo que Dios ha puesto en el corazón but suyo. God, pero Dios, is the maturer of time, es el que madura el tiempo. God, Dios, is the holder, es el que sostiene. Can I say it like this? Me permite y lo digo así. Of the Alpha and the Omega. Él es quien tiene el alfa y el omega en sus God manos. God is the author and the finisher. Dios es el autor y el consumador. Paul said it like this. Pablo lo dijo de esta manera. He who began a good work. Que aquel que la obra empezó. Is faithful to complete it. Será fiel en completarla. Jeremiah says, "Look at these." People. Jeremías decía, pero mira a este pueblo. And God said, y Dios le dijo, you're looking at the now. Tú estás mirando el ahora. You're moved by what you see. Eres movido por lo que estás viendo. I'm moved by what I know. Pero yo soy movido por lo que yo sé.
You're moved. Eres movido. By what is temporal. Por aquello que es temporal. You're moved. Y eres movido. Because you walk among them. Porque caminas entre so ellos. All you see, mientras más los veas, is there now. Lo único que ves es el ahora de ellos. But I am the author. Pero yo soy el autor. And the finisher. Y el consumador. Of time itself. Del tiempo en sí. And I know the season. Y conozco yo las temporadas. Of your life. De la vida tuya. Leaders. Líderes. Some people say to you. Algunas personas le dirían. You're not a worshipper. Usted no es adorador. Look at the way you stand in church. Mira cómo usted se para cuando está en la iglesia. That doesn't look like a position of worship. Y eso no parece una postura de adoración. Sometimes leaders. A veces los líderes. When you pick up the microphone. Cuando usted toma el micrófono. Your family shrinks. Su familia como que se echa así para abajo. Somebody take the microphone out of dad's hands. Ay, que alguien le quite el micrófono a papá, por favor. Somebody stop mom singing. Ay, que mamá no cante más, por favor. The worship team says. El equipo de adoración dice. Oh, come on, get him off quickly. Ay, rapidito, toquen a ver si se baja rápido, rápido. Uh-huh. Some of you look like it's happened to you. Algunos me miran como que me entienden que les ha pasado a ustedes también. They're like leader. Líder. You don't have the voice. Usted quizás no tenga la voz. To lead us into glorious worship. Para dirigirnos en una adoración gloriosa. But what they don't know is. Pero lo que ellos no saben es. There is a sound in you. Que dentro de usted hay un sonido. Corriba, ande nomás. There is a sound in you. Que hay un sonido dentro de usted. That breaks the atmosphere. Que rompe la atmósfera. That changes your world. Que cambia su mundo. Because of the heart that you carry. A causa del corazón que usted trae. For the presence of the living God. Por la presencia del Dios vivo. There is a sound in you. Hay un sonido dentro de usted. That the high things. Que las cosas santas. Shake. Tiemblan. Because of the heart. A causa del corazón. That moves God. Que mueve a Dios. To move your world. Para que mueva el mundo suyo. Aleluya. Aleluya. Glory to God. Gloria sea a Dios. Glory to God. Gloria yes. a Dios. You don't look like a worshipper. Bueno, usted no parece ser un adorador. You can't sing the high C's. No puede cantar los la re alta. But you can move some low B's. Pero usted sí puede fluir cuando la nota es bien baja. ¿Sí? You can ring out that wonderful tenor. Usted no es capaz de cantar así con voz de tenor así. But demons know. Pero los demonios saben. Rembatukuturibahande. Santo Romanda. Hukuribokutumbasianaha. Your church is like, we need interpretation. En la iglesia usted dice, necesito interpretación para eso. Come on, pastor, write the vision, make it plain. A ver, escriba la visión para que todos la vean. But you know. Pero usted sabe. God didn't write on your heart for you to stand and tell it. Que Dios escribió en su corazón para que usted se pare y lo diga. God's writing on your heart. Dios escribe en su corazón. So you can begin to demonstrate. Para que usted empiece a demostrar. What am I trying to say? ¿Qué es lo que quiero decir? A ver. Break the sound barrier of nothing. Rompa la barrera del sonido, del silencio. Break the sound barrier of defeat. Rompa la barrera del sonido de la derrota. Break the sound barrier of negativity. Rompa la barrera del sonido de la negatividad. Break the sound barrier of spiritual barrenness. Rompa la barrera del sonido de la infertilidad espiritual. God is writing on your heart. Porque Dios escribe sobre tu corazón. To establish the sound. Para establecer el sonido. Of the worshipper. De los adoradores. From the heavens to the earth. De los cielos a la tierra. Oh, glory to God. Oh, gloria sea a Dios. The heart of a worshipper. El corazón del adorador. Before I get too carried away. Antes de emocionarme demasiado. You get me preaching. Porque empiezo yo a predicar aquí, ya sabe. What are the seven characteristics? ¿Cuáles son las siete características? Of the heart of a worshipper. Del corazón de un adorador. I'm not asking you to tell me, I'm going to tell you. No les pido que me lo digan, yo se la voy a decir a ustedes. The first one. La primera. Is the position of God. Es la posición de Dios. You have to recognize. Usted debe reconocer.
God is not in the earth. Que Dios no está en la tierra. To change the heavens. Para cambiar los cielos. God is in the heavens. Dios está en los cielos. To change the earth. Para cambiar la tierra. Praise. La alabanza takes you from earth. Le lleva de la tierra to heaven. Al cielo. Worship. La adoración brings heaven. Trae el cielo to earth. A la tierra. There's a change of position. Hay un cambio de posición. David says, David dijo, praise you, O God, te alabo a ti, oh Dios, who is above the heavens and the earth. Que estás por encima de los cielos y la tierra. Your worship changes. Su adoración cambia. Because your vision changes. Porque su visión cambia. I was talking with Kate last night. Yo hablaba con Kate anoche. And this is just a little digression. Y esto solamente me desvío acá un momentito. But we were talking about the tabernacle. Pero hablábamos nosotras del tabernáculo. And I love teaching on the tabernacle. Y amo enseñar acerca del tabernáculo. Look, me encanta. And I said, look, you know, separate to the download that each person that worked in the tabernacle had. Y fuera más allá de lo que era la función que tenía cada persona que trabajaba en el tabernáculo. When the Hebrews talk about the veil. Cuando los hebreos, los judíos hablan acerca del velo. And you, those of you that studied, you know the thickness of the veil. Y ustedes que lo han estudiado conocen qué tan grueso. You know the height of the veil. Qué tan alto era aquel velo. But what the Hebrews believed, pero lo que creían los hebreos, that on that curtain, era que sobre aquel velo, was the galaxies, estaban las galaxias, was the heavens, estaban los cielos, was the solar system, estaba el sistema solar, were the planets, con los planetas. And when I shared it with her, y entonces yo compartía con ella, I said, "Why I love talking about the curtain." Que me amo hablar acerca de este velo. Because you have to see the heavens. Porque uno tiene que mirar los cielos. To describe the heavens. Para poder describir los cielos. You have to walk into the heavens. Uno tiene que entrar a los cielos. Know the sound of the heavens. Conocer el sonido que allí hay. To bring it back to earth. Para poder traer aquello a la tierra. You have to have heard the songs. Tiene usted que haber escuchado las canciones. As they're being sung in the heavens. Que ahora se canta en el cielo. You have to know the rhythm. Tiene que conocer el ritmo. That is constantly changing in the heavens. Que constantemente cambia en los cielos. And in that realm. Y en ese ámbito. You are responding as one. Usted responde como uno. Because heart knows heart. Porque el corazón conoce al corazón. Mind knows mind. Mente conoce mente. And spirit knows spirit. Y espíritu reconoce espíritu. In that realm. En ese ámbito. Hallelujah. Aleluya. So position. Entonces posición. Changes. Cambia. Can I give you another illustration? ¿Me permite y le doy otra ilustración? Abraham. Abraham. Made the sacrifice. Hizo un sacrificio. He cuts it in half. Lo corta así a la mitad. It gets dark. Y ya oscurece. And God, y Dios, in the darkness, en esa oscuridad, comes and walks between the carcass. Viene y comienza a caminar entre los dos pedazos. Moses might, Abraham might not have heard anything. Puede que Abraham no haya escuchado nada. Because of the thickness of the cloud. A causa de qué tan espesa era la nube. He might not have seen anything. Puede que él no haya visto nada. Because of the thickness of the cloud. Por lo espeso que era aquella nube. But when God, pero cuando Dios, walks through the carcass, camina entre esos dos pedazos, and the darkness lifted a little, y se levanta un poco aquella oscuridad, he could see, él pudo ver, the footprints in the blood, las pisadas sobre la sangre, of the dead carcass, de aquel animal muerto, which was a visual for him, que para él era una representación visual, that God had been there, de que Dios había pasado. Por allí. God showed him the sands. Dios le mostró on this level. En este nivel. He showed him the earth. Le mostró la tierra on this level. En este nivel. And he said, if you can measure it, y dijo, si lo puedes medir, you've limited your descendants. Entonces has limitado a tus descendientes. Hello, somebody. Hola, alguien. Leaders. Líderes. Sometimes we look at something for so long. A veces miramos a algo por tanto tiempo. That we conform to what we see. Que nos conformamos a aquello que estamos mirando. Because what we see, porque lo que vemos, to us, para nosotros, because of our vision, por nuestra visión, is limited. Está limitado. But one night, pero una noche,
God woke up. Dios se despierta. Abraham. Despierta Abraham. He said, Abraham. Y le dice Abraham. Come out in the darkness of the night. Sale aquí a la oscuridad de la noche. Stand and look up, Abraham. Párate aquí, Abraham, y mira hacia arriba. I'm going to change your focus. Que voy a cambiarte el enfoque. I'm going to change how much you can see. Voy a cambiar qué tanto puedes ver. Stand and look up, Abraham. Párate y mira hacia arriba, Abraham. Can you count the stars? ¿Puedes tú contar todas esas estrellas? I know there are many, God, but I, you know. Bueno, Dios, veo que hay muchas, pero no. I don't think thousands and trillions was invented in that vocabulary back then. Creo que no existía el vocabulario en aquel entonces para describir trillones, así que no. So I'm going to go King James for a minute. Así que voy a decirlo a la Reina Valera, un momentito. I see myriads of stars. Veo multitudes de estrellas. Multitudes. I see multitudes of stars. Multitudes de estrellas. Because I don't have the vocabulary yet. Porque es que aún no tengo el vocabulario para expresarlo. And God said. Y Dios le dice. Can you count them? ¿Puedes tú contar todo eso? Because you can't count them. Porque no los puedes contar. You won't be able to count your generation. Tampoco podrás contar tu generación. You may not see it in your lifetime. Puede que mientras tú vivas no lo veas. But I've given you a glimpse ahead of time. Pero te di un vistazo más allá de lo que será en el futuro. I've given you a glimpse ahead of time. Te doy un pequeño vistazo de lo que I'm viene. I'm showing you more than you can comprehend in the now. Te muestro más de lo que eres capaz de entender en el ahora. Can I say it one more time? Me permite decirlo I'm una vez más. Showing you te estoy mostrando what you cannot comprehend aquello que no puedes entender en el ahora. Leaders, líderes, you are dangerous. Ustedes son peligrosos. You are mighty. Ustedes son poderosos. You are powerful. Son personas con fuerza. When you have a revelation, cuando usted tiene una revelación, takes you past que lo lleva más allá, what your people can see, de lo que el pueblo suyo puede ver, and now, en el aquí y el because ahora, God porque Dios has changed ha cambiado your position la posición to suya see. Para que usted sí pueda ver. Many of us, muchos de nosotros, including myself, y me incluyo a mí, God, Dios, come, viene, work, Dios no puede trabajar, do, hacer, fix, arreglar. God, Dios, come, viene, do this, ven, haz do esto, that, haz aquello. And God says, y Dios dice, what did I write in your heart? ¿Pero qué fue lo que yo escribí en tu corazón? What did I put in your spirit? ¿Qué fue lo que yo puse en tu espíritu? What am I awakening in you? ¿Qué es lo que estoy despertando dentro de the ti? First characteristic God changes, la primera característica que Dios cambia is your position. Es su posición. What's the second one? ¿Cuál es la segunda? I spent long on that one, didn't I? I'm porque sorry. Me detuve demasiado en esa primera. Submission. Sujeción. Is an act, es un acto of worship, de adoración, that is not forced, que no es algo que se puede obligar. An act of worship, un acto de adoración, that is not forced, que no es forzado, obligado. Every couple knows this. Toda pareja sabe esto. If you ask your husband, te le pregunta a su esposo, honey, do you love me? Amor, ¿me amas? And I had to say, guys, why is it always the ladies asking? Y pregunto, ¿por qué será que siempre son las mujeres las que hacen la pregunta? Don't answer that. Pero no me lo contesten, no importa. Because I'll get a long dialogue. Porque entonces vamos a entrar en un diálogo largo. Así. And a long theological discussion. Y una gran discusión teológica al respecto. So we won't go down that road. Así que no ni toquemos ese tema. But the response, pero la respuesta, that the woman wants to hear, que la mujer anhela escuchar, is that softness and tenderness in your voice, es una dulzura, una ternura en la voz suya al responderle, that was not rehearsed, algo que usted ya no está practicando, ensayando, even though we are forcing you to say it, aunque sí le estamos poniendo en la posición que usted está obligado a contestar, but we don't want a rehearsed response. Pero igual no queremos que usted responda de manera obligada. We want it to be your spontaneous queremos response. Que de usted salga una respuesta espontánea. I'm helping you out, guys. Les estoy ayudando, hermanos, hombres. Thank you, sir. Gracias, thank hermano, y gracias. Because when it's forced, porque cuando algo es forzado, it's not received, no se recibe the way we wanted to hear it, de la manera que nosotros anhelamos escucharlo. I'm trying to help you out, guys. I'm trying to help you out. Estoy queriendo ayudarles, hermanos.
Because a forced response, porque alguna respuesta que es obligada, lets forzada, me know, me deja a mí saber that the two of us, que nosotros dos, are not on the same page, no estamos en la misma página, no estamos de acuerdo. There is not one vision, que no hay una visión. There is division, que hay división. And so worship, entonces la adoración, cannot be forced. No puede ser algo obligado. It has to be an act of submission. Tiene que ser un acto de someterse, sujetarse. Because that act of submission is, ese acto de sujetarse, anywhere, anytime, any place. Es donde quiera, donde sea, en cualquier lugar y momento. I'm going to say it again. Lo repito. Anytime, anywhere, any place. A cualquier hora, a cualquier lugar, en cualquier sitio. Can I go personal for a moment? ¿Me permite que hable algo personal un momentito? Because Dr. Rennie doesn't listen to me anyway. Porque el Dr. Rennie igual no me escucha, así que ahí voy. And I used to love to annoy him. Y a mí me encantaba antes molestarle, me encantaba. I was anointed to annoy him. Yo tenía una unción para irritarlo. And I'd wait. Don't tell him. Pero no se lo vaya a repetir, ¿ah? And I would wait. Yo esperaba. Until he is in a quiet place. Aquel estuviera en un momento así de silencio. He's hearing God. Que estuviera así escuchando de parte de Dios. Communicating with the heavens. Que estuviera comunicando así con los cielos. And I would say, honey. Y entonces le decía, amor. Do you love me? ¿Será que tú me amas? Sweet, right, ladies? Cierto, mujeres. Sweet, right? Qué cosa dulce preguntarnos. Qué lindo, ¿no? I know you guys. Wrong time. Y yo sé que los hombres dicen, ay, ahora no. But it was my time. Pero era el momento mío. Hello? ¿Verdad? Do you love me? Ay, me amas, amor. And he said, woman. Y él decía, mira, mujer. I told you. Ya te dije. How many years ago? ¿Hace cuántos años? On our wedding day. En el día que nos casamos. That should suffice you. Aquel día te lo dije. ¿Ya no estás suficiente con eso? Because he is biblical. Porque sabes que él es muy bíblico. In the beginning, en el principio, I said, yo te dije. Now, men, don't use that. Ahora, I look varones, at you. I look at you. Varones, no agarren recorte de eso. No imiten eso. Es una broma. He is spiritual. Porque él es muy espiritual, ¿no? And I would say that to him. Entonces, bueno, yo le decía eso a él. And God said to me. Y Dios me dijo. Because you know God had to explain that one. Porque es que Dios me la tuvo que explicar a mí, ¿no? Because I can be spiritual too. Porque yo también puedo ser espiritual. And God said to me. Entonces Dios me dijo a mí. Do you know why? ¿Sabes por qué? I love to hear. Yo amo escuchar. My people say. Cuando mi pueblo dice. I love you, my God. Cuando me dicen te amo a ti, oh Dios. Do you know why? ¿Sabes tú por qué? I love to hear. Que a mí me encanta. My children say. Escuchar a mis hijitos decir. I worship and adore you, my God. Yo te adoro, te alabo, mi Dios. Because every day. Porque cada día. I give you something new. Yo les doy a ustedes algo nuevo. To say I love you, Lord, for. Para que me digan yo te amo, every Señor. Every day. Cada día. I give you something. Les doy algo. That does not bring a forced response. Que no provoca una respuesta it obligada. It brings a spontaneity. Sino que produce una that espontaneidad. Lets me know. Y eso me hace saber. You know. Que ustedes how saben. How much. No mucho. I love you. Que yo les amo. Oh. So Dr. Rennie was relieved for a few years. Entonces el Dr. Rennie tuvo un descanso de unos años. So worship. Y bueno, la adoración is not forced. No es algo que se obliga. Number three. Número tres. You have to have a revelation. Usted necesita tener una revelación. Of who you are worshiping. De quién usted está adorando. John chapter 4. Juan capítulo 4. The woman at the well. Aquella mujer. Verse 21 and 24. En los versículos 21 y 20 al 24. But I just pull out just a little snippet of that. Pero solamente voy a tomar un pedacito de aquello. Jesus said to the woman at the well. Jesús le dijo a aquella mujer que estaba buscando agua. You worship. Le dijo, tú adoras. What you do not know. Aquello que no conoces. We worship. Nosotros adoramos. What we know. Lo que sí conocemos. For salvation. Porque la salvación. Is for the Jews. Es para los judíos. That was in that day. Y eso fue para aquel tiempo. But he then told her. Luego le dijo a ella. There is an hour that is coming. Viene la hora. I love this, I love this, I love this. Y esta me encanta, me encanta, me encanta. There is an hour that is coming. Más la hora viene. Where people won't be forced to worship the living God.
God. Donde la gente no será obligada a adorar al Dios vivo. Where people won't be bound to worship because of tradition. La gente no va a adorar a causa de la tradición. Where people won't worship out of culture. La gente no va a adorar a causa de su cultura. But they know the heart of who they worship. Sino que conocerán el corazón de aquel quien adora. Acquainted with the God that they worship. Conocerán al Dios a quien adoran. God doesn't have to say Wednesday morning, 5 o'clock, be there. Dios no tiene que decirte miércoles en la mañana, 5 de la mañana, te quiero ver ahí. Because how many of you know? Porque ¿cuántos saben? God will wake you up. Que Dios mismo te despierta. At 2 a.m. in the morning. A las 2 de la mañana. Just to tell you. Solo para decirte. Have you talked to me lately? ¿Has hablado conmigo últimamente? I haven't heard your voice in a while. Hace tiempo que no te escucho la voz. There are things I want to tell you. Y hay cosas que yo te quiero hablar. Since you're not asking me. Y ya que tú no me preguntas. I'm going to wake you up to tell you. Pues entonces yo te despierto para decírtelo. Why? ¿Por qué? Because I can be as spontaneous as you. Porque yo como Dios puedo ser tan espontánea como tú. I'm going to tell it to this side. A ver, voy a hablar con este lado de acá. I'm going to wake you up. Yo te voy a despertar. Because I can be just as spontaneous as you. Porque yo puedo ser tan espontáneo you como tú. You haven't talked to me lately? Hace tiempo que no hablas conmigo. I'm going to come visit. Ah, pues yo voy y te visito. Because your heart has told me. Porque tu corazón me ha dicho. You can come see me anytime. Que yo puedo acercarme a ti en cualquier momento. And so my heart has responded back. Y ahora mi corazón te responde al tuyo. I'm coming right now. Y ahora mismo quiero hablarte. Worship isn't forced. La adoración no se fuerza, no se obliga. It's your free will. Eso es su libre albedrío, su voluntad. Okay, we're going to move quickly. Vamos rapidito. Number 4. Número 4. James 4. Santiago 4. Verse 8. Versículo 8. Draw near to God. Acercaos pues a Dios. And he will draw near to you. Y él se acercará a vosotros. Can I give you an illustration? ¿Me permite darle una ilustración? I'm not going to use Jackie. No voy a usar a Jackie. Can I pick on you? ¿Alguien me ayuda acá? Because you're tall enough. Yeah. Porque eres más alto, a ver. Just stand right there. Párate acá. Párese acá. Some of you leaders. Algunos de ustedes líderes. Lord, Señor, I don't know what I'm doing. No sé lo que estoy haciendo. I'm out in the new. Estoy acá en cosas nuevas. You've shown me a new realm. Me has mostrado un ámbito nuevo. My people haven't seen it yet. Que mi pueblo tampoco ha visto. But you've shown me a new realm. Pero me has mostrado un ámbito nuevo. And in this new realm. Y en este ámbito nuevo. It feels to me. Yo siento. That I am far from you. Que yo me estoy lejos de ti. I know you all say. Yo sé que todos ustedes dirían. This scripture is used for winning sinners back to the Lord. Que esta escritura se usa para que los pecadores regresen al Señor. But this is James talking to the church. Pero aquí está Santiago hablándole es a la iglesia. And sometimes, y a veces, in the new place, en un lugar nuevo, we don't feel God like we used to. No sentimos a Dios como antes lo sentíamos. Can I say to you, leaders? Me permite le hablo, because líderes, your position has changed. Porque la posición suya ha you're cambiado. You're not in the earth reaching God. Ya no está en la tierra alcanzando a tocar you're a Dios. You're in the heavens from eternity, bringing God into the now. Ahora usted está en el cielo en la eternidad trayendo a Dios del cielo a la hora. And in that moment. Y en ese momento. It feels like God is far from you. Usted siente como que si Dios estuviera lejos de usted. Because he's changed your senses to feel. Porque él ha cambiado su sentido, su habilidad de sentir. Can I tell you what I know? Me permite y le digo lo que sí sé. Can I tell you what I live? Les cuento lo que he vivido. When God cuando Dios gets you into spontaneity, hace que usted entre en la espontaneidad, where is not a forced action of worship, donde no hay que forzar el acto de la adoración, there is a different drawing to, hay algo distinto que le atrae, there is a different coming near unto him, hay algo distinto en esto de acercarse a Dios, there is a different walk with God, hay un caminar distinto con there's Dios, a different understanding of God, hay un entendimiento distinto de Dios, because he's drawn you from what you know. Porque él lo atrae para sacarlo de lo and que usted conoce. You into the unknown. Y lo hace pasar a lo desconocido. And in the unknown, y en lo desconocido it's not the audible talking. No es la audible que le habla.
It's DNA to DNA. Es ADN con ADN que It's se habla. Spirit to spirit. Es espíritu con espíritu que And habla. That drawing near to y ese acercarse a él. Is the, can I use Dr. Rennie's word? ¿Me permite emplear una palabra que usa el Dr. Rennie? It becomes synchronization. Es una sincronización. You sync up with God. Usted se sincroniza con Dios. And in that synchronization, y en esa sincronización, what you knew from earth, lo que usted conocía en la tierra, is not relative to what you're knowing in the heavens. Ya ni le aplica lo que usted sabe en el cielo. It's a different drawing near too. Porque es un acercarse distinto. Para recibir de él. But now you're not receiving from. Y ya no es que recibe de. You are receiving in. Sino que usted recibe dentro oh, de usted. Aleluya. 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 There's a drawing too. Hay algo que lo atrae cuando usted se acerca. Okay, did Revelation? I did. Yes. Y vamos yes, ahora yes. a la próxima. I can't do this justice. Revelation 4:11. Apocalipsis 4:11. When you draw to God, cuando usted se acerca a Dios, worship brings you into His glory. La adoración le introduce a su gloria. So many of us, muchos de nosotros, are trying to draw near to God. Queremos acercarnos a Dios, using the gift of faith, usando el don de la fe, using the anointing that's on our lives, usando la unción que descansa sobre nuestras vidas, using the mechanics that we know, usando lo mecánico que hemos aprendido. And I know that's a wrong word, but just bear with me. Y sé que quizás no es la mejor palabra, pero solamente sígame el pensamiento. What we've been anointed for, aquello que hemos sido ungidos para hacer, is service to the people, es servir al pueblo. Many of you pastors, your grace is lifting. Muchos de ustedes tienen pastores una gracia para levantar. Because that you're no longer in that realm of serving the people. Porque ya, o mejor dicho, su unción se está levantando porque usted ya no está en el ámbito de servir al pueblo. You're now bringing the people into His presence. Ahora usted busca extraer al pueblo a su presencia. It's a change of administration. Y eso es un cambio de administración. Revelation 4 begins to tell us. Apocalipsis 4 nos dice. There's a change in the administration. Hay un cambio en la administración. Worthy are you, oh God. Digno eres tú, oh Dios. To receive glory and honor. De recibir la gloria y la honra. You can't give God glory without giving Him honor. Usted no le puede dar a Dios gloria sin darle honra. You can't give God glory without giving Him spontaneous worship. No le puede dar gloria sin darle una adoración espontánea. Glory is the changing of time frame. Gloria es cambiar de lo que es la enmarcación del tiempo. One minute is all about His works, what He has done and what He will do. En un momento es todo cuestión de su obra, de lo que él va a hacer. But the next moment, pero el próximo momento, it is who He is. Cambia a ser quién the él es. The Alpha and the Omega. El Alpha y la Omega. The Sovereign and Majesty. El soberano, el majestuoso. The glory and honor. La gloria y la honra. The majestic radiance of who He is. La majestad de quién él es. There is a cloud. Hay una nube that fills the atmosphere. Que llena la atmósfera. That cloud. Esa nube. Oh, I heard it for the first time. Lo escuché por primera vez. It's to hide earth. Es para esconder la tierra. It's to hide circumstance. Es para esconder la circunstancia. It's to change the gravitational pull. Es para cambiar la fuerza de la gravedad. And draw you into the gravitation of heaven. Para atraerlo y agarrarlo usted a la gravedad del cielo. The glory of God. La gloria de Dios. Changes. Cambia. Where we administrate from and to. Desde la posición donde nosotros administramos y hacia dónde vamos. Isaiah said. Isaías dijo. The Shekinah glory of God. Que la gloria Shekinah de Dios. Has filled the temple. Ha llenado el templo. But the glory, the trail of His glory. Pero que sus vestiduras. Did not touch earth. No llegaron a tocar la tierra. It was suspended around the walls of the temple. Sino que quedaban suspendidas alrededor de las paredes del templo. My revelation. Mi revelación. In this moment. En este momento. Earth wasn't ready to receive it yet. Es porque la tierra aún no estaba lista para recibir aquello. It was too advanced for the earth at that time. Aquello era demasiado avanzado para la tierra en ese momento. But Isaiah goes on to say. Pero Isaías sigue diciendo. God is going to do a new thing. Oh, Dios va
va a ser cosa nueva. Who can hold it back? ¿Quién puede retenerlo? He went on to say, siga diciendo, arise and shine. Levántate y resplandece. For the glory of the Lord. Porque la gloria de Jehová is not coming down. No es que va a venir. But it's rising up. Sino es que está naciendo desde la tierra. It could not touch. Que una vez no pudo tocarlo. Day, en aquel día. There will be a day. Vendrá el día. Where glory. En que la gloria rise from the earth. Va a levantar, subir oh, de la tierra. On. Vamos. Come on. Vamos. Stand upon your feet. Póngase de pie, por favor. I'm going to do a Dr. Rennie and an apostle right here. Voy a hacer lo que hace acá el Dr. Rennie, el apóstol acá. Session 2. La sesión 2. No, not really. I will give it another time. No, voy a continuar en algún otro momento. There's two more, but I can't give it yet. Me faltan dos puntos más características, so pero no tengo so let me tiempo. Do a good recap. Así que voy a resumirle acá. Number one. Primero, God changes your position of how you see. Dios le cambia la posición de cómo usted ve. Number two. Dos. It's an act of submission, not force. Es un acto que, donde usted se sujeta, sumisión, no es algo obligado. Number three. Número tres. You have to have a revelation of who you worship. Usted tiene que tener la revelación de quién está adorando. Number four. Número cuatro. You've got to draw nigh to God. Tiene usted que acercarse a Dios. He's pulling you in a new realm. Él le atrae a un nuevo ámbito. To see and understand. Para que vea y entienda. And number five. Y número cinco. The glory of His presence. La gloria de su presencia. Only radiates. Solo irradia. From those who know how to draw nigh to Him. De aquellos que saben acercarse a Él. Because when we in this, oh, leaders, can I say to you like this? Porque líderes, si me permiten, se lo digo así. In this season, en esta temporada, that you are walking in, en la cual ustedes están caminando, where you are daily having heart surgery, donde a diario le están operando el corazón, to worship God in His fullness, para adorar a Dios en su plenitud, to worship God in spirit and in truth, para adorar a Dios en espíritu y verdad, it takes a drawing nigh to Him, para poder acercarse a Él, and a denying of self, toma el negarse al yo. John said it like this. Juan lo dijo de esta manera. I must decrease. Yo tengo que menguar. So that He can increase. Para que Él pueda crecer, aumentar. Glory is not a visitation. La gloria no es una visitación. It's a lifestyle. Es un estilo de vida. Lift up your hands in this presence. Levante su mano acá en su presencia. Lift up your hands in this presence. Levante su mano en su presencia. Corabastando Romo. Somebody stir up what's inside of you. Alguien avive aquello que está dentro de usted. Somebody stir up what's inside of you. Alguien avive lo que ya está dentro de usted. Ramaniendo ndo. Shinanye namande. Romaniendo ndandane. Worship Him. Ramaniendo ndo. Kira mendane. Come on. Roman yonondo. Yeno non sundo. Remaniendo. Kirme. Come on, what's inside of you? Roman yonondo. Shindo durukuso. Remaniendo. Estoy. With heart of joy, con corazón de gozo, worshiping, adórenme, God. A mí su Dios. Here I am, estoy aquí, with a heart of joy, con corazón de gozo, worshiping you, God. Adorándote a ti, oh Dios. Estoy acá. Worshiping, con corazón de gozo. Worshiping you, God. Adorándote
worshiping you, God. Here I am with a heart of joy.